Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, he escuchado muy atentamente cada una de sus propuestas, de sus reservas, de sus comentarios, y me queda claro que lo que se busca es bajar ese costo, ¿sí?, del servicio, por ejemplo, de la luz que se ha mencionado acá, de garantizar el acceso a internet también. Pero a mí me gustaría, antes de pensar en esto, también reconocer que falta mucha infraestructura en muchas zonas de nuestro país. Me gustaría también hablar de un tema que casi no se ha tocado en esta tribuna, que es el tema, pues, obviamente, de la desigualdad social. Porque se estaría dejando de lado, o no se ha mencionado, cómo podríamos apoyar a aquellas comunidades rurales, aquellas comunidades en situación de vulnerabilidad que no tienen la infraestructura para que puedan llegar las telecomunicaciones, en este caso el tema, por ejemplo, del internet, y que se le pueda brindar un servicio de luz de calidad como servicio primario, como servicio básico que todos necesitamos y requerimos. Es muy importante también que se garantice este servicio. Yo soy de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey, represento con mucho orgullo el Distrito 10 Federal, y hay muchas zonas del mismo distrito de la ciudad de Monterrey que están batallando con el tema de la luz. Estamos hablando desde regular, porque no tienen los medidores, porque estamos hablando de zonas a lo mejor federales, de zonas ya muy altas en los cerros, pero que ellos exigen que quieren ser regulados. Y sí, diputada, pero ellos buscan ser regulados, ellos piden, dicen quiero pagar, pero no se les da tampoco el servicio porque nos falta infraestructura. Y les voy a poner un ejemplo, no sé si recuerdan en este año, que me voy a poner rápido, nada más a mencionar otro tema, que en Nuevo León tuvimos la sequía, se nos juntó con muchos apagones por el tema también de la saturación que hubo en el tema de la luz. Es una realidad. ¿Por qué? Pues no había agua, ¿qué hacían los ciudadanos? Prendían el aire acondicionado, el clima, y empezaron a tronar los transformadores. ¿Por qué? Porque son transformadores viejos. Y no, su servidora iba directamente con los superintendentes y les decía, ayúdanos, en esta colonia tienen 10 días sin luz, tienen 15 días sin luz, ayúdanos a restablecer el servicio. Y la respuesta era, no tenemos material para trabajar. Esa era la respuesta. Entonces, al tener esa respuesta, disculpe, que tengo entendido que no hay diálogos, con mucho gusto ahorita platicamos eso. No hay diálogos, diputada. Estoy hablando de experiencias donde tengo los registros, diputada Ana Isabel, y donde hicimos también, perdón, presidente. Un segundito, sí, nada más. Discúlpame, presidente. Le ruego a todos respetar a la oradora en su turno. Adelante. Ya estoy por terminar y con mucho gusto, si la diputada me permite, en un momento bajando de tribuna, con mucho gusto podemos conversar. Sé que es de Nuevo León y sabe que estamos en la mejor disposición de trabajar por nuestro estado. Entonces, tengo los oficios, no lo digo de dientes para afuera. De verdad, tengo los oficios donde nos decían, es que no hay infraestructura, no tenemos el material para trabajar. Vine aquí también a Reforma a solicitar el apoyo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Trabajemos en conjunto para que primero podamos lograr tener un servicio de calidad y luego de esa manera poder pensar en que se pueda llegar en todas las comunidades de nuestro país para garantizar el servicio de la luz. Eso creo que no se había hablado y de eso trata mi reserva, para evitar el tema de las desigualdades, para que las personas en estado de vulnerabilidad y que menos tienen no se queden sin este servicio, que no es un privilegio, es una necesidad, y lo escuchaba de ustedes mismos, debería ser un derecho. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias.